Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos todos a esta clase con la que empezamos esta semana de trabajo. Eh, desde hoy cambiamos un poquito el ritmo porque entramos en un nuevo capítulo, el último capítulo de la materia en realidad, así es que vamos a... Eh, ver la primera parte. Eh, esta, este capítulo está dividido en, en cuatro partes y hoy día vamos a ver la primera parte. Entonces vamos a trabajar con nuevos textos y bueno, ya les voy a ir contando conforme vayamos entrando. Voy a esperar un poquito más para poder eh, tomar la lista en caso de que alguien más se una. Y mientras tanto, les quiero mostrar entonces el aula virtual. Eh, no sé, Rodman, si me puedes confirmar si se ve ahorita el, mi compartición del aula virtual, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Sí, sí, se visualiza. Chévere. Entonces, bueno, estamos ya en el capítulo 5, pruebas de software. Tienen ustedes ahí ya la grabación de la última clase, donde pueden revisar si es que necesitan también el tema del laboratorio que está previsto entregarse hasta este día miércoles, ¿no? Entonces, recuerden que los miércoles estamos haciendo la parte práctica. Entonces, este miércoles, y de, de igual manera, nos vemos a, a la hora de siempre para um, eh, tener el siguiente laboratorio que va a ser sobre. Eh, pruebas de no funcionalidad específicamente pruebas de rendimiento y bueno acá están los recursos que vamos con los que vamos a trabajar en esta última parte en esta recta final de la materia tenemos el libro de texto fundamentos de pruebas de software de Rex Bax y Gary Rueda eh, está en formato IPAF entonces los pueden descargar y con cualquier visualizador o con cualquier plugin de navegador ustedes pueden accesar al libro el libro es bastante extenso eh, por lo tanto vamos a utilizar para la, para la revisión de los contenidos eh, otro documento que es el programa de estudios oficial del ISTQB, eh, CTFL, que significa Certified Tester Foundation Level. Este es el programa de estudio para el nivel eh, fundamental de certificación de pruebas y es sobre el cual se basa el examen para la certificación, entonces es más compacto y ese es el que vamos a usar para la lectura. En cambio, el libro de Blacks y Rueda lo vamos a utilizar para los ejercicios, entonces con cada parte, vamos a, 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 a realizar un conjunto de ejercicios estilo selección múltiple ABCD, que es exactamente cómo funciona el examen. De hecho, los ejercicios que vamos a hacer sacados del libro de Blacks y Rueda son preguntas reales del examen que ya han sido dep deprecadas y que han sido puestas, digamos, en, a, a conocimiento público justamente para poder estudiar. Y bueno, entonces vamos a empezar el día de hoy revisando esta primera parte eh, utilizando estas diapositivas que están aquí listas para que ustedes se las puedan descargar. Eh, yo les voy a compartir mi pantalla eh, desde, la, desde eh, el PowerPoint para tener un poquito mejor de mejor visibilidad. Entonces, denme un segundito hasta accesar a las diapositivas eh, de la parte de fundamentos de pruebas de software, que es con la que estamos empezando este estudio. Mm. Ok. Ahorita tengo la pantalla en, en negro, creo que se está demorando un poquito, pero veamos si es que logra, logra venir. Bueno, mientras se carga el PowerPoint, contarles que eh, por fin, después de varios intentos que he hecho durante varios semestres, eh, finalmente he logrado éxito en conseguir que tengamos la posibilidad de que en este caso dos personas. Eh, que ojalá sean de este curso, puedan eh, tener acceso gratuito al examen. El examen tiene un costo normal de 200 dólares. Sin embargo, como parte de las negociaciones, hemos logrado también que eh, los estudiantes de la facultad puedan recibir eh, un descuento estudiantil. Eh, cuando dan el examen, no recuerdo exactamente si es 20 o 30% el porcentaje pero eso también está disponible para todos eh, ustedes de ahora en adelante, de hecho para todos los exámenes de certificación con Brightest y eh, en particular conseguimos dos cupos gratuitos, o sea descuentos del 100% eh, eh, entonces eh, ustedes van a recibir un correo de invitación eh, no sé si desde su decanato o desde la asociación de estudiantes o desde el club de software con, le, con el link para que si desean se registren eh, para, acceder, para eh, manifestar su interés, pues, de tener estos, cupo, estos cupos, ¿no? Como probablemente, seguramente tendremos más de dos personas que se interesen, lo que vamos a hacer es una pequeña evaluación y los cupos se darán por eh, méritos, es decir, las personas que mejor les vaya en este examen, digamos, preliminar de la certificación serán quienes reciban los cupos porque la idea por supuesto, no es solamente que puedas acceder al examen, sino que lo pases y tengas la certificación. Entonces, yo he pedido que este examen que se va a hacer a nivel de facultad sea eh, más o menos dentro de un mes y a las fechas exactas les llegará en el correo de invitación que les digo, justamente para que nos den tiempo en este curso de que nosotros podamos cubrir eh, la teoría que necesitan ustedes conocer para poder... Eh, pasar con éxito esta evaluación preliminar y pasar con éxito la certificación y pasar con éxito este curso, ¿no? Entonces es como dos pájaros de un tiro que vamos a, a lograrlo eh, a través de este estudio que vamos a hacer en estas clases. Nosotros vamos a hacer un estudio del mismo nivel, de la misma rigurosidad que se hace en los cursos eh, corporativos pagados. Entonces, de hecho, yo también he, he dado a lo largo de los años eh, cursos para organizaciones. Y entonces vamos a seguir el mismo esquema, vamos a revisar los mismos contenidos y sobre todo a practicar de la misma manera para, eh, para que todos ustedes estén listos para certificarse si así lo desean. ¿no? Entonces, bueno, lo primero que les quiero contar de estas diapositivas es eh, cómo funciona la certificación. Rodman, confírmame, por favor, que se vea un cuadrito donde se ve sí, una, ¿eh? una tablita exacta. Entonces, sí, sí. bueno, esta tabla que vemos aquí en pantalla es el contenido de la certificación ISTQB de nivel fundacional que se llama Foundation Level para los testers, ¿no? Entonces, esta certificación... Eh, una vez que tú la logras, significa que eres un profesional que conoce a profundidad los temas de pruebas de software. Entonces, ¿cuáles son estos temas de pruebas de software que establece el llamado sílabo del ISTQB, que justamente coincide con esta parte de nuestro sílabo de la materia? Son estos que ustedes ven aquí en azul. Entonces son seis temas o capítulos, si se quiere, el primero de los cuales se llama Fundamentos de Pruebas, el segundo, las pruebas a través del ciclo de vida de desarrollo de software, luego sigue pruebas estáticas. Luego, técnicas de pruebas y finalmente, eh, gestión de pruebas y herramientas para apoyo de las pruebas, es decir, la automatización. Entonces, de estos seis capítulos, nosotros a través de los laboratorios hemos estado cubriendo el último capítulo. Y el capítulo que no vamos a cubrir, porque no es parte de nuestra eh, materia, es el capítulo de test management, que sería la parte de cómo ser el jefe o gestor de un equipo de pruebas dentro de un, una empresa empresa de desarrollo de software o en un proyecto de desarrollo de software. Por lo tanto, en estas uh, semanas que nos resta antes de que se termine este, este semestre, eh, vamos a estudiar en detalle los cuatro primeros capítulos. ¿Sí? Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar en el primero que se llama fundamentos de pruebas. Eh, como ustedes ven, debajo de cada bloque azul hay unos bloques eh, en verde que significan los subtemas. ¿no? Entonces, en fundamentos de pruebas son eh, cinco subtemas que se tienen que cubrir: el primero es qué son las pruebas, el segundo, por qué las pruebas son necesarias. De estos dos ya hemos hablado mucho en realidad desde el inicio de este curso, sin embargo vamos a ver aquí eh, algún, un, algunas cosas adicionales, digámoslo así, como para irlo enfocando hacia el objetivo de certificarte. Y eh, lo que sería nuevo eh, dentro de nuestro contenido es hablar de los principios de las pruebas, que según el ICTQB son siete, el proceso de pruebas como tal, las fases que tiene este proceso y un capítulo, un subcapítulo corto final eh, que habla sobre la psicología de las pruebas. Entonces, de, ese, de esto se trata la lectura que ustedes van a hacer en esta semana y los ejercicios que van a resolver al final. Sin embargo, pues el día de hoy vamos a hacer un recorrido. Sobre los elementos principales de este capítulo de fundamentos de pruebas. Entonces, la certificación empieza señalando cuáles tienen que ser eh, los uh, aprendizajes que tú tengas para. Eh, eh, ya listos uh, eh, para poder eh, dar el examen y poder pasarlo con éxito. ¿no? Entonces, en el capítulo de qué es probar, en la sección de qué es probar, eh, debes ser capaz de identificar eh, cuáles son las características de, la, de, la, de las pruebas de software y diferenciar el proceso de pruebas del proceso de depuración. En el siguiente capítulo, que es el 1.2, eh, que habla de por qué es necesario probar, es importante que tú estés en la capacidad de dar ejemplos de por qué es necesario probar, de describir la relación que existe entre las pruebas y el aseguramiento de la calidad, y dar ejemplos de cómo probar contribuye a elevar el nivel de calidad. Eh, recuerden la palabra contribuir, ¿no? Entonces, las pruebas eh, ayudan, apoyan al tema de la calidad del producto final, ¿no? Eh, distinguir entre error, defecto y fallo, eso es algo que también hemos venido diciendo y conversando desde el principio de este curso, y distinguir entre la causa raíz de un defecto y los efectos del defecto. Es decir, las consecuencias, ¿no? Entonces, cada vez que a, en, en pruebas encontramos un defecto eh, en, el, en el producto, este defecto lo encontramos eh, a través de sus efectos, es decir, a través de provocar el fallo. ¿Sí? Pero lo que nos interesa no es eh, en el fallo, ni siquiera el defecto, sino la causa raíz, porque finalmente la gente de depuración lo que tienen que hacer es corregir el defecto desde su raíz, es decir, encontrar en qué, en qué punto y cómo se dio el error humano. Eh, y en base a eso, pues, es eh, extirpar el defecto completamente del producto de soja. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos elementos de esto. Eh, y eh, yo voy aquí a um, un poco en, en estas diapositivas, eh, voy a. Um, a priorizar, digámoslo así, la parte de la teoría que ustedes más uh, seguramente van a recibir como preguntas en el examen de certificación. Y también en el examen del segundo bimestre, ¿no? Porque el examen de este bimestre va a ser como un pequeño, eh, eh, como una simulación, digámoslo así, del examen de, la cer de certificación. Ese examen tiene 40 preguntas y te dan 40 minutos para contestarlas. Todos son de estilo A, B, C o D y todos tienen solamente una respuesta correcta, siempre una, y todas las preguntas valen un punto. Entonces, vamos a hacer un examen simulado eh, en el tiempo simulado para, para justamente que ustedes tengan ya una primera experiencia de en qué consiste el examen, ¿no? Entonces, uno de los temas que seguramente va a venir en forma de una o varias preguntas es el, los objetivos de las pruebas. Entonces, en este listado que he sacado del, del, del programa de estudios de la certificación eh, están justamente eh, los principales objetivos. Objetivos, ¿no? Y de estos eh, nuevamente ya hemos hablado, pero los vamos a revisar. Eh tranquilamente y conjuntamente, también para ya irlos empatando con la siguiente parte del proyecto, que es el, el equipo de evaluación. Entonces, hoy, después de ver esta teoría, vamos a hablar justamente del alcance del proyecto de evaluación y en qué va a consistir, ¿no? Entonces, eh, objetivos de las pruebas, evaluar los productos de trabajo o los productos intermedios del desarrollo, ¿no? Entonces, pueden ser eh, requisitos, historias de usuario, eh, Componentes de diseño, el mismo código como tal, etcétera, ¿no? Entonces, la evaluación de productos de trabajo, que es justamente lo que vamos a hacer ahora en esta parte del proyecto. Eh, también las pruebas tienen como objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos especificados. Esto es súper importante para el proyecto de, de curso, porque ustedes recibieron un listado de, de requisitos. En base a ese requisito, sacamos un subconjunto y les procesamos como historias de usuario. Y entonces, ahora la idea es verificar que las historias de usuario que nos comprometimos, que el equipo de desarrollo se comprometió pues a desarrollar, efectivamente están completa y correctamente implant eh, implantadas, implementadas en el producto que se ha entregado. Entonces es tu función hacer esa verificación. También validar si el objeto de prueba, el objeto de prueba viene a ser eh, la parte del software que estás probando. Por ejemplo, si te mandan a revisar el modelo de base de datos, ese modelo de base de datos es en ese momento tu objeto de prueba. Si te mandan a revisar el código del componente de logueo, entonces ese código en se ese convierte en ese momento en tu objeto de prueba. Entonces, validar si el objeto de prueba, lo que te han mandado a probar, está completo y funciona. Como los usuarios y los otros stakeholders o implicados esperan. Este es súper importante y este es uno de los que más te preguntan en la certificación: generar confianza en el nivel de calidad del objeto de prueba. Entonces, un poco la idea es que eh, lo que nosotros somos como gente de calidad es generadores de confianza. Entonces le damos eh, el, eh, al, al cliente esa tranquilidad de que él puede confiar en, eh, en el producto de software que está recibiendo. ¿sí? Entonces nuestra función desde la perspectiva del, del usuario, del cliente final, es generar esa confianza en que el software... Y cada uno de los objetos que hemos probado tienen el nivel de calidad mínimo indispensable o necesario para estar en producción sin fallos, ¿no? O sin que pase nada catastrófico. Eh, también, dependiendo del tipo de pruebas, las pruebas pueden ayudar a prevenir defectos. Evidentemente, las pruebas nos ayudan a encontrar defectos. Recuerden que la prevención de defectos va del lado del aseguramiento de la calidad. Yo hago bien las cosas para evitar equivocarme e insertar defectos. Los prevengo. En cambio, el encontrar defectos va del lado control de calidad. El producto ya está hecho, pero yo quiero eh, ayudar a encontrar la mayor cantidad de defectos posibles para que el equipo depurador luego los quite. ¿Y cómo encuentro los defectos? Pues provocando fallos. Entonces tú diseñas pruebas, eh, defines eh, datos de prueba y ejecutas las pruebas de tal manera que tú intentas realmente hacerle caer al, al objeto de prueba, ¿no? Hacer que un fallo sea provocado. Entonces, el momento que ese fallo eh, es provocado y es visible, ese fallo nos da que son los efectos, ese fallo nos da la, digamos, la constatación de que por ahí hay al menos uno o quien sabe varios defectos. Entonces, esa es nuestra fusión. Entonces, el trabajo de pruebas, eh, mientras más eh, defectos logre encontrar, eh, significa que está mejor hecho. ¿Sí? Entonces mientras más defectos encontremos es mejor. A diferencia de lo que tal vez antes se pensaba que en las pruebas la idea era demostrar que no hay defectos, lo cual es irreal porque los defectos siempre están ahí. Y nuestra función es ser usar la mayor cantidad de técnicas posibles y de la manera más eficiente para encontrar eh, la mayor cantidad de defectos posibles en el tiempo que tengamos disponible y con los recursos que tengamos disponible. Nunca vamos a encontrar todos los defectos pero hacemos nuestro mejor esfuerzo de encontrar la mayor cantidad de ellos. Proporcionar suficiente información a los implicados para que puedan tomar decisiones informadas en relación con el nivel de calidad que tú estás dando. Por ejemplo, la decisión de salir a producción, que es tal vez la decisión más delicada, o la decisión de aceptarle el producto al proveedor y pagarle por ello, eh, como cuando... Eh, a mí me contrataron desde el hospital militar para decir, ok, tenemos una, una empresa a la que le compramos el desarrollo de este software, pero no sabemos eh, si lo que nos está entregando ya está completo, ya está bien, está listo para que le recibamos y le, y le paguemos eh, por ese producto. Y entonces mi función como persona de calidad era justamente darle esa información, en este caso a, los, um, a, la, a la gente que decide en el hospital. Para que tomen la decisión de recibir o no recibir. De hecho, mi apreciación fue que no debían recibir y que debían rechazar el producto porque tenía demasiados, demasiados problemas de calidad. Y de hecho, ellos ya se lo sospechaba, pero necesitaban esa confirmación técnica. Entonces, nosotros somos los llamados a dar esa confirmación técnica de darle esa confianza y decirle: sí, dele, si está bien, págueles no más, mándele no más a producción. O si es que hay que dar la mala noticia, pues de igual manera decirles saben que no ese producto no está listo para salir a producción, no lo compre, no les pague, no les acepte, no firme la recepción. Sí entonces es bien delicado lo que nosotros tenemos que hacer pero es nuestra función dar esa información. En el caso del proyecto del, 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 del equipo ustedes van a tener que al final dar ese veredicto final. Y decirle al cliente, que se supone que es quien te está contratando para evaluar el producto, sabe que sí, si está listo, páguele no más eh, y póngale no más en producción. O no, no está listo, debe regresar a, a depuración y deben arreglar, o cambiar, o aumentar todo esto que falta, y allí vendrá la lista de hallazgos que ustedes hayan encontrado en el producto. ¿no? Recuerden que en esta segunda parte nosotros estamos eh, tratando de distanciarnos del producto, eh, simular que somos un equipo que recibe un producto desarrollado por otro equipo. Y entonces recibimos toda esa información y de la manera más independiente posible eh, lo evaluamos, ¿no? Eh, esa es un poco la idea de esta parte de dar información. Luego, reducir el nivel de riesgo por temas de calidad inadecuada o pobre calidad en el producto de software. Entonces, en la medida que nosotros hacemos las pruebas adecuadas y en esas pruebas encontramos eh, los defectos, porque los fallos se disparan, estamos evitando que eso suceda eh, ya en momento de operación. Por lo tanto, cuando llega a operación ese producto que ha sido probado y depurado ya tiene menos riesgo de fallar en producción. Sí eso es algo que falta muchísimo en nuestro medio. Porque los clientes hasta ya están resignados a veces que en los primeros días de, de, de producción no hay estabilidad y el producto se caiga y haya problemas y demás. Pero eso no está bien. O sea en realidad nosotros deberíamos dar luz verde a la producción cuando estamos lo más seguros posibles de que ese producto tiene un bajo riesgo de caerse en producción. Esa es la idea de, del equipo de calidad. Y cumplir con requisitos o cuestiones contractuales, legales o reglamentarias, verificando el cumplimiento de esos requisitos en los objetos de prueba. Entonces, hay que estar pendiente de las leyes que existen, de los estándares que son de cumplimiento obligatorio, de lo que está establecido en el contrato y es nuestra función revisar que todo eso está en orden antes de dar el ok. ¿Sí? Entonces, si no se está cumpliendo con una norma que es obligatoria en el país o en el área del dominio de negocio, por ejemplo, si es en el área hospitalaria o es en el área financiera o incluso en el área de educación, si es que hay algo en el contrato que obligaba a que el software haga algo como, por ejemplo, ser accesible para personas ciegas, entonces es nuestra obligación probar para ver que estemos cumpliendo con esa, digamos, obligación contractual. Entonces, esos son algunos de los objetivos, los principales, diría yo, objetivos de las pruebas, ¿no? Y aquí, nada más para recordar y un poco también para ir cuadrando este tema de la terminología en inglés, los tres grandes conceptos en el que se basa todo el trabajo que, plante que se plantea para el área de calidad y pruebas, ¿no? Entonces, partimos de un error. Eh, o mistake, que sería una equivocación, ¿no es cierto?, que hace el humano o que es el origen de todo, ¿no? Y este error o equivocación lleva a que en el producto se inserte o aparezca lo que podríamos llamarle defecto o como también coloquialmente se conoce como un bug, o también a veces se usa la palabra fault, que se traduciría como falla. Recuerdan ustedes que en un deber yo hice esa corrección y les dije, cuiden el inglés porque eh, no es lo mismo falla que falla. Y para ello tal vez es fácil acordarse en el tema de, de, la, de la confección de ropa, por ejemplo. Entonces, si tú vas a un almacén y encuentras una sección de ropa en saldos, eh, a lo mejor está en saldos y está barata porque tiene fallas, ¿no? Y entonces tú te fijas y de pronto ves que le falta un botón o de pronto ves que el, las costuras no son de la mejor calidad. Entonces ahí hay fallas, ¿no? Eh, y entonces esas fallas podrían llevarnos a un failure que es ya el fallo como tal. Entonces digamos que los botones están mal, mal cosidos, ¿no? Y entonces tú igual te compras esa prenda, te la pones y cuando estás utilizando la, pues se te cae un botón o algo así, ese vendría a ser el fallo que fue eh, producto de esa falla, ¿no? Y esa falla viene de que alguien se equivocó el momento de coser ese botón y lo cosió mal. Entonces, esa es un poco la idea y finalmente nosotros encontramos los problemas de calidad a través de disparar eh, estas, estas, uh, estos fallos, ¿no? Y, esa, y al disparar los fallos, se destapan los, las fallas, defectos o bugs y bueno, de ahí no nos interesa tanto quién cometió el error, sino más bien cuál es la causa raíz de ese error para poder corregir. Pero esa corrección ya no nos corresponde a nosotros, sino a la gente de depuración, que por lo general van a ser los mismos que desarrollaron el producto. Entonces, esto tienes que tenerlo muy... Claro, muy en, en presente el momento de dar el examen porque alrededor de esa lógica giran varias de las preguntas que te van a hacer en este capítulo 1 de fundamentos. Y entonces, bueno, este gráfico solo trata de explicar. Eh, Esto es sacado del libro de, de Black y, y Rueda, eh, lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, yendo en orden, aquí empiezas con la gente del equipo de pruebas. Entonces, aquí estamos los testers o probadores en español. Y entonces, eh, esta, eh, estos testers tienen en primer lugar estos cuestionamientos al resolver. Puedo reproducir el fallo, debería decir aquí, indica el fallo un defecto en las pruebas o un. Un defecto en el producto? Esta pregunta es súper importante porque, si al ejecutar una prueba se me dispara un fallo, hay dos posibilidades: que ese fallo me esté indicando un defecto en el producto, que es lo que nosotros estamos tratando de, de hacer, eh, ¿no es cierto? Tratando de encontrar esos defectos en el producto, o también es posible que el donde haya un defecto sea en mi prueba. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es volver a chequear la prueba para ver si la prueba está bien hecha y bien ejecutada. Y si confirmo que mi prueba está bien hecha y bien ejecutada y aún así se dispara un fallo, entonces ya puedo descartar la alternativa de que el problema es la prueba, el problema es el objeto de prueba. Y ya puedo asegurar con certeza de que hay algún defecto o defectos en ese objeto de prueba eh, cuya demostración o cuya evidencia es ese fallo, ¿sí? ¿Y qué factores influencian al fallo? el entorno, ¿no? Entonces, a lo mejor falló cuando se corrió sobre Chrome, eh, porque no falló cuando se, cobró, se corrió sobre Firefox. Entonces, podría ser un tema de compatibilidad de navegadores, como vimos en el Source Site. Sí, entonces, estas son preguntas que se hace el, el equipo de pruebas que se hacen los testers. En todo caso, cuando acaban de hacer todas las pruebas que han planificado, ellos entregan un informe de defectos. Entonces, este informe de defectos se le entrega al equipo de desarrollo que empieza a hacer la depuración. Entonces, aquí el equipo de desarrollo resuelve costanamientos como estos que tenemos acá arriba. Por ejemplo, eh, eh, se comporta el resto del, del software correctamente. Entonces, cuando eh, la típica de que cuando yo eh, daño, digo, arreglo en un lado, daño en otro. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos el efecto, eh, el efecto de el efecto colateral, ¿no? Colateral damage como en la película. Entonces el efecto colateral puede ser peor que el defecto original, ¿no? Entonces yo quise componer un defecto original y a lo mejor hasta lo corregí, pero en ese proceso de corregir ese defecto original es muy probable que haya insertado otros defectos varios e incluso peores, y también que haya destapado otros defectos que antes estaban ocultos por el defecto original. Entonces, por eso, el depurador se tiene que preguntar si el comportamiento del resto del producto no se ha visto afectado por esta depuración que ha realizado. También, ¿cómo puedo reparar el defecto sin introducir nuevos problemas? Entonces, la manera de corregir sin afectar el resto. Ahora, es nuestra función como gente de calidad, una vez que ellos nos devuelven, Volver a confirmar, reasegurarnos que en efecto no se produjeron más defectos por corregir estos otros y que los originales fueron efectivamente corregidos a través de lo que se llaman pruebas de regresión y pruebas de confirmación o retesting o repetición de pruebas. Entonces, primero, la prueba que me detectó el fallo la vuelvo a correr para ver que ya el fallo no se dé. Entonces digo, ok, el defecto está corregido. Pero ahora debo hacer pruebas de regresión para regresar a ver si en el entorno no se introdujeron más defectos. Entonces, esos son dos tipos de pruebas súper importantes. Las retesting o pruebas de repetición o también llamadas pruebas de confirmación. Para confirmar, vuelvo a repetir la misma prueba a, que originalmente eh, nos demostró que había un defecto y luego, una vez que veo que ese defecto ya no está, hago las pruebas de regresión regression testing. Y esas regression testing son las que por lo general se hacen de manera automática. Entonces, bueno, el depurador, como ustedes ven, eh, corrige los defectos y lo que no se entrega vuelve al equipo de pruebas. Y entonces el equipo de pruebas resuelve los siguientes cuestionamientos. ¿Está corregido el problema original? Eh, Puedo ahora volver a correr la misma prueba que falló antes para confirmar que ya no falla más, se comporta el resto del sistema eh, apropiadamente. Entonces, fíjense en que el equipo de depuración se hace ese cuestionamiento y procura no dañar nada, pero aún así nosotros, que tenemos que tener este rol de ser escépticos, de confirmar con nuestros propios medios, de hacer la de Santo Tomás, ver para creer, volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Sí? Entonces volvemos a hacer pruebas de, eh, de, de confirmación o repetición de pruebas y pruebas de regresión o regression testing. Y hasta ahí, eh, donde básicamente cubre este primer. Eh, sección, digámoslo así. Y entonces, una definición que da ISTQB sobre qué es entonces las pruebas, dice que es un proceso que consiste en todas las actividades del ciclo de vida, tanto estáticas como dinámicas. Recuerden que una prueba estática es aquella que no necesita ejecutar código, mientras que la prueba dinámica sí pasa por la ejecución de código. Entonces, son todas las actividades que involucran la planificación, la preparación y la evaluación de los productos de software y todos los productos intermedios para determinar que satisfagan con los requisitos y para demostrar que son aptos para el propósito para el que fueron creados y para detectar defectos. Entonces, si bien es cierto, tal vez una de las, uh, digamos, Objetivos más obvios de las pruebas es detectar defectos. Eh, otro bien importante es demostrar que el software está apto para el propósito, es decir, esto que hablábamos de generar confianza. Y lo otro es también de verificar que se satisfacen los requisitos, es decir, que el producto cumple con su alcance establecido. Entonces con eso se termina la prima, las primeras dos, dos secciones del capítulo 1 y viene esta sección que sí es relativamente nueva para, para este curso no habíamos hablado antes de estos principios de prueba que son siete de acuerdo al ISTQB no entonces aquí tenemos el listado rápido de los siete principios de pruebas y bueno vamos a hablar un poquito más en detalle de cada uno en las diapositivas que sigue entonces los siete principios de pruebas y estos sí te los tiene Tienes que recordar en el examen, no de memoria, pero sí eh, tener un entendimiento de qué implica cada uno, porque vas, varias de las preguntas, tal vez dos o tres, van a ir girando alrededor del principio de pruebas. Recuerden que son 40 preguntas y son seis capítulos, ¿no? Entonces van a venir varias preguntas de cada uno de los capítulos. Entonces, ¿cuáles son los siete primer, principios? El uno, las pruebas... Lo que ayudan es a revelar la presencia de defectos. Segundo, es imposible tener pruebas exhaustivas. Tercero, es beneficioso hacer las pruebas de manera temprana. Cuarto, la, la, el, el principio de agrupamiento de defectos que en inglés se llama defect clustering entonces a veces también hay un problema de traducción de inglés a español nosotros vamos a eh, para hacerlo más fácil a leer y, y a dar la, lo, los exámenes de prueba en español pero cada uno de ustedes pues debería evaluar eh, la posibilidad de más bien dar el examen en inglés por dos ventajas, la una porque no vas a tener el problema de las traducciones ya vamos a ir viendo más adelante como hay ciertas palabras que se dificultan muchísimo eh, la traducción oficial en español, son traducciones raras, la palabra probador mismo, ¿no? Que casi nosotros no usamos. Eh, y segundo, porque cuando tú das en inglés, como somos hablantes nativos de otro idioma, que es el español, puedes pedir una extensión de tiempo, que es de un 25%. Entonces, en lugar de los 40 minutos, tienes 15 minutos adicionales que te van a ser muy útiles el momento de dar el examen. Entonces, yo personalmente recomendaría que, eh, tomes la decisión de darlo en, en, en inglés. Sin embargo, también existe la opción de darlo en español, pero ahí sí con el tiempo justo de los 40 minutos. Entonces, bueno, eh, ahí es el defect clustering, que en español se traduce como agrupamiento o aglomeración de defectos. El siguiente principio se llama la paradoja del pesticida, y ya vamos a hablar de él, y sí es una analogía con temas agrícolas. El, el penúltimo, el sexto, las pruebas deben adaptarse a las necesidades necesidades específicas o las pruebas deben ser contextualizadas. Y último, la falacia de la ausencia de errores. Una falacia eh, es básicamente una mentira, ¿no? Entonces, es mentira que puedas producir un software eh, libre de defectos. Un software perfecto no existe. Eso son, es el último principio. Entonces veamos un poquito de detalles, ¿no? Entonces el primero, la prueba muestra la presencia de defectos, no su ausencia. Nosotros probamos no para demostrar que el producto no tiene defectos. Nosotros probamos para demostrar que, eh, no para demostrar, nosotros probamos para encontrar los defectos que tiene el producto. Entonces fíjate que el mindset, el enfoque es distinto, ¿no? Antiguamente el enfoque era voy a probar para que veas que está bien. ¿Sí? Ese es el enfoque errado, ese es el enfoque antiguo. ¿Cuál es el enfoque moderno? El enfoque correcto para nosotros como gente de pruebas es voy a probar para encontrar la mayor cantidad de defectos que pueda en el tiempo y con los recursos que dispongo. Por, es decir, partimos del principio de que, el defecto con, eh, perdón, de que el producto contiene defectos, que de hecho es así. Por eso la prueba muestra la presencia de defectos, no su ausencia. Eh, el segundo, la prueba exhaustiva es imposible. Exhaustivo significaría completo, ¿no? Y no es posible probarlo todo. Por ejemplo, todas las combinaciones de entrada bajo todas las precondiciones de todas las pantallas del producto de software eh, podría ser eh, costosísimo, larguísimo o incluso eh, imposible de, pro de probar o impráctico de probar. Entonces nosotros no intentamos hacer pruebas exhaustivas y ahí eso te pregunta varias veces en la certificación, entonces cuando veas la palabra exhaustivo, eh, siempre tienes que acordarte que eso es imposible, no es, no es posible hacer pruebas completas, si es que alguien dice ya probé completamente el producto, eso es mentira, porque es en un software no trivial es imposible hacer todas las pruebas probabilísticamente hablando, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros eh, siempre Partimos de una priorización por riesgos, ¿no? Entonces voy a hacer las pruebas en donde sé que hay mayor riesgo de, digamos, de, ¿cuál será la palabra? Mayor riesgo de afectación eh, si es que hubiera ahí fallos, ¿no? Entonces yo empiezo probando desde lo que más riesgo de afectación tiene hacia abajo en función de lo que me dé el tiempo y para ello escojo las técnicas de prueba más apropiadas y ahí centro mis esfuerzos de prueba. Y algún momento voy a tener que parar cuando se me acabe el tiempo, cuando se me acaba la plata, cuando se me acaba la energía, eh, etcétera, ¿no? Entonces no voy a poder probar todo, eso es imposible. Tercero, algo que también ya nos eh, lo hemos visto muchísimas veces y lo, y lo dicen muchos autores: eh, las pruebas tempranas ahorran tiempo y dinero. Entonces, mientras más pronto encuentres un defecto, o en otras palabras, mientras menos tiempo eh, exista o sobrevive el defecto en el producto, más fácil, eh, más barato y más rápido eh, va a ser eliminar. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre tratamos de probar desde lo más pronto posible. Incluso hacemos pruebas desde el mismo contrato. ¿no? Entonces, al contrato le sometes a una revisión. La revisión es una forma de prueba estática, porque una revisión eh, no implica... Eh, ejecución de código, por lo tanto la revisión se puede hacer en objetos de prueba que son no códigos o se puede hacer en un código que todavía no está compilable, porque es eh, básicamente, eh, como su nombre lo dice, ir viendo, ¿no es cierto?, el objeto de prueba para ir manualmente o con una herramienta buscando los problemas en ese objeto de prueba. Entonces, esas revisiones son importantes porque se pueden hacer desde el principísimo, eh, no son no son costosas y te pueden ahorrar mucho dinero y tiempo porque se pueden hacer lo más pronto posible. Ese es el principio número tres. El principio número cuatro, el de defect clustering, entonces aquí eh, eh, tenemos un grafiquito que nos ayuda un poco a entender cómo funciona esto de los clusters o los agrupamientos de los defectos, ¿no? Entonces en, en la figura primera tendríamos lo que sería el esquema en el caso de que el principio 4 no existiera, es decir, que los defectos no se agruparan. Entonces este sería el producto de software, cada cuadradito serían sus componentes y los que están en verde serían los componentes sin defectos y los que están con puntitos rojos serían los componentes con no defectos, sin defectos, ¿no? Entonces eh, en un mundo sin el principio 4, este podría ser eh, la distribución. Simplemente todos los defectos están regados por todo lado. ¿Sí? Ahora, lo bueno es que se ha, se ha descubierto a través de estudiar casos de, de justamente de, de cómo se comportan los defectos en los productos de software que la vida real en realidad es como vemos acá. Igual vamos a tener componentes en verde y componentes en rojo, ¿no? Entonces, decir, componentes que ya están libres de defectos y componentes que están con defectos. Pero los defectos, eh, por lo general, se agrupan entre sí y conviven en lugares o en espacios o en objetos de prueba específico. Entonces, fíjate que en este hay tres defectos y en cada uno de estos hay dos defectos agrupados y bueno, aquí sí se quedó uno por excepción solito, ¿no? Pero fíjate cómo eh, también conviven entre componentes cercanos. ¿Sí? aquí también está entre componentes cercanos. Y este es el comportamiento real de los defectos en los productos de, de software. Los defectos se agrupan. A los defectos les gusta vivir en comunidad. Entonces, esto ¿por qué es? Porque por lo general eh, la misma fuente, el mismo origen causa varios defectos. Entonces, digamos, por ejemplo, tienes un programador que no entiende cómo funcionan apuntadores en el lenguaje que está usando. Y a ese programador le encargaste trabajar en estos tres componentes. Entonces, ese programador va a cometer los mismos errores, va a ser consistente en su manera de hacer malas cosas en todos los componentes que trabaje, que por lo general van a ser componentes asociados, porque no le vas a dar eh, primero un componente que habla de papas y luego uno que habla de peras. O sea, le vas a decir, ok, si tú vas a hacer la pantalla, la, la lógica de registro, tú también vas a hacer la lógica de login. Y registro y login, como que van juntos, ¿no? Podrían. Ser estos dos de acá. Y lo mismo pasa a nivel de arquitectura, etcétera, ¿no? Entonces, como trabajamos sistemáticamente, también los defectos eh, nacen eh, de manera sistemática, nacen en componentes cercanos y eh, varios en el mismo lugar. Entonces esa uh, naturaleza de clustering que tienen los defectos es súper importante para nosotros porque eso lleva al cumplimiento de la regla de Pareto, la del 80/20, ¿no? Que en el caso de testing y defectos eh, suena de la siguiente manera: el 80% de los defectos pueden ser encontrados en el 20% del software. Entonces, la cuestión está en ser lo suficientemente hábiles para encontrar cuál es ese 20% del software donde debemos enfocar los esfuerzos de pruebas para encontrar ese 80% de los defectos. ¿Sí? ¿Por qué funciona esto? Por el efecto clustering o de agrupación de los defectos, en otras palabras, por este principio número 4. Súper súper importante. Luego viene el principio número 5 que tiene un nombre extraño, la paradoja del pesticida, ¿no? Entonces, pensemos en la analogía. Si estás en un ambiente agrícola, eh, en una, digamos, en una producción, en una cosecha, eh, estás tratando de producir, ¿no? Estás cultivando y tratando de producir. Eh, durante el periodo de cultivo, tú tienes que hacer eh, continuamente, ¿cómo se llama esto? Cuando usas el pesticida y tienes que eh, Um, aplicarlo en el cultivo, ¿no? Pero todos los agricultores saben que no puedes usar eh, mucho tiempo. El mismo pesticida, porque las plagas desarrollan resistencia a ese pesticida, más o menos lo que nos está pasando también con el COVID y las vacunas, ¿no? Entonces, el COVID muta para poder resistir de mejor manera la, la vacuna que está siendo aplicada. De la misma manera, lo, las plagas de las plantas, de los cultivos, desarrollan resistencia a los pesticidas. Entonces, todo agricultor sabe que tiene que eh, periódicamente cambiar de pesticida. Entonces, yo puedo utilizar en, en este cultivo un pesticida, en el siguiente cultivo debo cambiar a otro, luego debo regresar si quiero al siguiente, pero tengo que ir variando, ¿no? Entonces, eso mismo nos pasa, como dice el gráfico, a los software tester y a los software bugs, y a los, y a, sí, y a los bugs, ¿no? A los, a los defectos. Entonces, ¿cuál es el pesticida que nosotros le aplicamos a los bugs para que eh, desaparezcan del software? En nuestro caso son las pruebas. Entonces, básicamente la paradoja del pesticida lo que dice es que eh, no debemos utilizar siempre las mismas pruebas, que debemos eh, eh, ir cambiando y rotando el tipo de técnicas de pruebas que utilizamos, el tipo de datos que utilizamos, o sea, los datos de prueba que utilizamos, las herramientas automáticas que utilizamos, porque... Eh, nos pasa algo parecido a lo que les pasa a los agricultores con los cultivos cuando usan un mismo pesticida toda la vida. Las plagas desarrollan defensas o desarrollan resistencia contra esos pesticidas. De la misma manera, cuando tú aplicas siempre las mismas pruebas, vas perdiendo la probabilidad de encontrarles a los defectos. ¿Sí? Entonces hay que hacer este refrescamiento continuo de las técnicas que utilizas, de las herramientas que utilizas, de los datos de prueba que utilizas. ¿Sí? Eso es la paradoja del pesticida. Luego, eh, los principios 6 y 7, el 6, la prueba depende del contexto. Entonces tú no puedes nuevamente asociado con el principio anterior, no puedes eh, siempre correr la misma prueba de la misma forma también porque depende del contexto. Entonces, digamos que justo te piden probar un software de misión crítica para una fábrica, como dice ahí, o para un aeropuerto, para la torre de control. Entonces, no puedes utilizar el, el, el mismo tipo de prueba, los mismos tipos de datos, que si es que estás probando una, una aplicación móvil de educativa. Entonces es distinto el contexto, tiene que ser también distinto nuestro enfoque como testers, ¿no? Entonces el, el trabajo del analista y diseñador de pruebas es un trabajo uh, casi tan artístico o igual de artístico y creativo que el trabajo del desarrollador. Entonces, eh, no es el mismo el código que debes desarrollar para esta aplicación de seguridad crítica que el que debes desarrollar para el jueguito educativo, para o, o las tabletas de los niños, ¿no? Ambos son importantes, pero como el contexto es distinto, la naturaleza del código que desarrollas también va a ser distinta. Lo mismo pasa con las pruebas. Voy a diseñar A o voy, voy a diseñar para A escenario a o voy a diseñar para escenario b y entonces lo hago con dedicatoria entonces los, el análisis de requisitos de pruebas y el diseño de las pruebas y la definición de los datos de prueba tiene que ser personalizada al producto que estás probando de hecho personalizada al objeto de prueba porque dentro del mismo producto pues vas a probar varios objetos no las interfaces la base de datos el código eh, los documentos de usuario eh, los documentos de configuración, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos para nosotros se convierte en objetos de prueba y yo voy a diseñar pruebas eh, con dedicatoria para ellos eh, en el contexto exclusivo en que este uh, producto de software va a funcionar. Ese es el principio número 6 Y el principio número siete, el de la falacia, ¿no? el de la gran mentira. Entonces, hay algunas grandes mentiras en, el, en la historia de la humanidad. Una de ellas es que eh, eh, no existe, no puede existir el software libre de defectos. Si sí, nadie puede asegurar que su software no tiene defectos, eh, siempre, siempre, siempre van a haber defectos residuales. Esperemos que sean muy pocos y que sean no muy graves en cuanto al impacto, si es que se dan los fallos, ¿no? Pero de que están, están. Solamente hay que esperar el día ciago si en que todas las condiciones se dan para que ese defecto se ejecute y dispare un fallo, ¿no? Por ejemplo, el típico defecto de olvidarte de las matemáticas de los años bisiestos. Un año bisiesto se da cada cuatro años. Por lo tanto, si justo eh, sacaste el producto de software en marzo de un año bisiesto, ya te libraste de ese año, de ese febrero con 29 días de este año. Y te liberas el siguiente y el siguiente y el siguiente. Por tres años seguidos, nunca se disparará el defecto de esa matemática incorrecta en el mes de febrero bisiesto. Pero llegará el cuarto año. Y entonces, paz, se disparará el fallo, ¿no? Y el fallo podría ser, eh, si es que el día, si es que febrero tiene 29 días, entonces borre toda la base de datos. Y como ese día va a llegar tarde o temprano, entonces ese fallo se va a dar tarde o temprano. Y por ley de Murphy, más bien más temprano que tarde. Entonces, eh, no existe el software libre de defectos. No existe la perfección, al menos no en nuestro plano terrenal, ¿no? Tal vez en lo divino haya perfección. Ahí hay con seguridad de hecho hay para los que somos creyentes, pero en el plano terrenal no hay perfección. Por lo tanto, en, la, en el software tampoco. Entonces, eso es el capítulo, la sección número tres, estos siete principios. Nuevamente, no te los tienes que saber los nombres de memoria, pero si te dan una pregunta en donde te... Digan que identifiques eh, si es o no un principio y de qué se trata el principio, pues tienes que tener claro, eh, digamos, el, el, el contexto de cada uno de estos siete principios, que como su nombre lo dice, eh, están, son cosas ya probadas, ¿no? Son como los axiomas o los lemas matemáticos. Entonces, cuando nos daban en álgebra y eso un lema, ese lema significaba una verdad que nosotros aceptamos como cierta. Entonces, estos principios, los ingenieros de pruebas los aceptamos como ciertos porque han sido proba debidamente probados y fundamentados por la gente que los ha estudiado y los ha clasificado. Entonces, son cosas reales. Es básicamente eh, por qué se llaman principios. Y bueno, el penúltimo capítulo habla del proceso de pruebas. Entonces, este capítulo eh, tiene como objetivos de aprendizaje estos que vemos, estos cuatro que vemos aquí. Explicar el impacto del contexto en el proceso de prueba, entonces cómo tú debes alinear el proceso de prueba al contexto en el que vas a hacer las pruebas y al contexto en el cual va a funcionar el producto. Describí las actividades de prueba y las tareas que tienen cada una de esas actividades, ¿no? Entonces, el proceso se divide en un conjunto de actividades que son la planificación, el diseño, la ejecución eh, y el cierre de las pruebas eh, y cada una de esas actividades a su vez tiene subtareas. Entonces es importante que tú sepas eh, o que puedas explicar más bien eh, las tareas que corresponden a cada una de las actividades. Y luego el siguiente es diferenciar los productos de trabajo. Entonces de cada actividad van a salir productos de trabajo específicos del proceso de pruebas. Y entonces están asociadas a las distintas actividades. Por ejemplo, el informe de pruebas es un producto, es una salida del proceso de ejecución de pruebas. Solo una vez que yo ejecuto las pruebas, voy a poder tener, eh, voy a poder elaborar un informe de pruebas. Esa es su salida. Por ejemplo, una salida del proceso de... Eh, de implementación de pruebas son los scripts de las pruebas automáticas. Por ejemplo, el código unit que tú escribes, ¿no? Entonces ese código unit es una salida del proceso de implementación. Yo primero debo implementar la prueba antes de poder ejecutarla. ¿Sí? Y así sucesivamente, para cada actividad, por ejemplo, de la planificación, obviamente las salidas del plan de pruebas. Entonces, para cada actividad existe una o varias salidas, y esos son los productos de trabajo de los que habla el, la norma, ¿no? Y explicar el valor de mantener la trazabilidad entre la base de prueba y los productos de trabajo de la prueba. Entonces, tres términos importantes: trazabilidad, ya lo hemos venido mencionando, tal vez ahora logre a, asentarse un poco mejor el concepto de trazabilidad pero básicamente es la habilidad que tú tienes de rastrear eh, de rastrear el, el origen de una cosa esa es la trazabilidad o, o hacia adelante de rastrear eh, más bien dicho de ver de, de este de este punto donde estoy hacia adelante hacia dónde se va y desde dónde viene eso es lo que te da la trazabilidad que es la base de prueba la base de prueba son todos los insumos que recibes para probar por ejemplo, si yo te digo, ve, quiero que me, me busques la, la complejidad del código, necesitas como insumo el código. Entonces, el código es parte de tu base de pruebas. Si yo te digo, mira, quiero que me busques los defectos eh, del modelo de base de datos, tu insumo es el modelo como tal. ¿Y cuáles son los productos de trabajo? Las salidas, ¿no? Entonces, la base de pruebas son las entradas, los productos de trabajo son las salidas de la actividad de pruebas que está realizando, ¿no? Y entonces, debo haber trazabilidad de unos a los otros, debo tener la conexión entre los puntos, ¿no? Esa es un poco la idea de la trazabilidad. Pero bueno, veamos algunos conceptos. Entonces, eh, estas son las actividades básicas. Eh, la primera se llama planificación y control en el proceso de pruebas, y es un poco eh, va unida, ¿no? Entonces lo que yo planifico luego debo monitorear y controlar. Sí, por supuesto, el plan siempre va a estar sujeto a cambios, y entonces esos planes eh, deben poder ser replanificados si es que es necesario. Entonces, ¿cómo sé cuándo es necesario replanificar? Porque yo voy controlando. Entonces yo voy viendo y digo, ah, ya hemos hecho apenas 10 pruebas de este tipo y hemos encontrado mil defectos. Entonces creo que debemos hacer unas cuantas pruebas más de ese mismo tipo para encontrar más defectos porque hay demasiados, ¿sí? Entonces con ese control yo tomo la decisión y replanifico las cosas. Por eso la planificación y control van de la mano. Luego lo siguiente es, eh, asimismo, en pareja, el análisis y diseño de las pruebas. Entonces, en el análisis yo levanto los requisitos de las pruebas, o sea, ¿qué me están pidiendo probar en esta cuestión específica? Porque no es lo mismo que me pidan probar la seguridad, que que me pidan probar la usabilidad, que me que permitan probar el rendimiento. ¿Sí? Entonces, si ahorita mi trabajo de hoy día es probar el rendimiento, entonces yo diseñaré las pruebas que convengan para probar el rendimiento eh, de ese objeto de prueba que me han mandado a probar. Sí, justamente esta semana vamos a utilizar JMeter, que es una herramienta eh, para automatizar pruebas de rendimiento, ¿no? Entonces, el análisis y el diseño van de la mano. Primero debo entender qué es lo que yo eh, necesito probar en este objeto de prueba que tengo al frente mío y en función de ese análisis de los requerimientos de pruebas, yo haré los diseños respectivos. Y luego viene la siguiente pareja, que es la implementación y la ejecución. Ya diseñada la prueba debe ser implementada. Entonces, la implementación, si es que es automática, puede requerir configuraciones, puede requerir scripts, puede requerir incluso código, ¿no? Uh, y si es que la implementación es manual, igual yo escribo script manuales. El script manual es como un guión. Paso a paso, que tú vas haciendo de lo que cómo va a ser la prueba. Entonces, paso uno, entre al, al URL tal. Paso dos, dele clic en la opción registrar. Paso tres, llene los siguientes datos: su nombre, su apellido, su correo, no sé qué. Paso cuatro, dele clic en la opción confirmación. Entonces, fíjate cómo yo voy eh, desglosando uno a uno las cosas que va a tener que hacer el tester cuando ejecute la prueba. Entonces, en eso es, eh, este, esta es, es escribir o elaborar este guión de la prueba o procedimiento de prueba que se llama, eso es parte de la implementación, es salida de la implementación. Y esa salida yo le entrego al humano que va a hacer la ejecución. De ahí la confusión de que a veces se piensa, ah, es que el que prueba no tiene que saber nada, el que prueba no necesita ser experimentado. Ahí se está hablando del ejecutor de la prueba. ¿Sí? Que probablemente, si es cierto, no más va a tener que seguir un guión paso a paso de lo que tiene que hacer. sí. E incluso ese guión es tan, digamos, um, obvio o mecánico que por eso mismo se han, se han automatizado esos guiones ¿no? y puede ser hecho a través de herramientas. Eh, pero eh, esa, esa función de ejecutor de pruebas es solamente uno de, rol, de los roles de las pruebas. Como tú ves, alguien tiene que hacer la implementación de las pruebas. Ese alguien tiene que saber codificar, alguien tiene que hacer diseño de las pruebas, ese alguien tiene que saber las técnicas de pruebas que existen para poder hacer el mejor diseño, alguien tiene que hacer el análisis de requerimientos de pruebas y ese test análisis que se llama, incluso hay una certificación al respecto, eh, tiene que ser alguien que sepa cómo levantar requerimientos y expresarlos de tal manera que el diseñador pueda entenderlos y pueda actuar en consecuencia. Entonces, hay varios roles dentro del equipo de pruebas que son especializados. Otra cosa es que en nuestro medio como no hay plata para tener un equipo donde uno sea el analista de pruebas, otro el diseñador, otro el implementador, otro el ejecutor, simplemente a todos nos llaman testers, ¿sí? Y se cree que todos los testers lo único que hacemos es ejecutar pruebas. ¿Sí? E incluso hoy mismo se le mete al jefe de pruebas que es el que planifica y controla, que es alguien que más que cosas técnicas de las pruebas sabe cosas de gestión de las pruebas sabe cómo manejar recursos, cómo manejar presupuestos, cómo manejar calendarios, eh, cómo tomar decisiones de gestión del proyecto de pruebas. Entonces, nuestro proyecto de pruebas es casi como un proyecto paralelo al proyecto de desarrollo, en realidad. ¿sí? Entonces, tiene toda su complejidad. Esa es la idea de este proceso básico de pruebas. Entonces... Eh, eh, obviamente, al final lo que queremos es sacar estos famosos informes de resultados de las pruebas. Sí, entonces, sin embargo, ahí no termina la cosa, porque también se pensaría que una vez que el ejecutor de la prueba escribe el informe, ya nos vamos y apagamos la luz y se acabó el trabajo de pruebas. No es así, porque recuerda el gráfico que vimos hace un rato. Yo este informe se lo paso a los depuradores. Y ahí recién empieza otra vuelta del asunto que es que tarde o temprano, en una hora, en un día, en un mes, lo que yo se demore, me van a devolver el producto y me van a decir ya corregimos todo. Y yo les voy a decir, te quiero mucho, pero no te creo. Voy a volver a hacer las pruebas y voy a hacer regression testing para yo asegurarme que efectivamente ya está todo corregido entonces nuestro trabajo continúa y se tendrá que dar tantas vueltas como sean necesarias hasta que nosotros, que deberíamos ser los de la última palabra, digamos, sabes qué, ya está lo suficientemente buena la calidad como para salir a producción. no te puedo decir que, tu, que el producto ya no tiene defectos por el principio 7, la falacia de las pruebas de, de, del, del software libre de defectos y por el tema del principio de que no existen las pruebas exhaustivas. pero sí te puedo decir que el nivel de riesgo es mínimo y ya podemos salir con un nivel de confianza adecuado. Y entonces nosotros empezamos, ellos los desarrolladores van al tema del deployment, el tema de la capacitación de usuarios, migración de datos y todas esas cosas, mientras nosotros empezamos lo que se llaman las actividades del cierre. Del proceso de pruebas, que es un conjunto de actividades finales en donde tú dejas uh, sacando los respaldos eh, y entregando todo y cerrando todas las incidencias y bla, bla, bla para irnos todos en paz. Entonces, ese es básicamente el proceso visto en gráfico, se vería así. Entonces, aquí tienes la línea de tiempo. Y entonces nuestra planificación se hace a la par que la planificación del desarrollo, porque nosotros vamos a caminar junto con ellos. De hecho, apenas los de desarrollo tengan una cosa, esa cosa viene donde nosotros, como objeto de prueba. Nosotros la revisamos, la probamos y damos nuestros informes de todas las cosas que deben ser corregidas. Incluso, como les decía, desde el contrato, no se diga la definición de alcance, la especificación, las historias de usuario. Todo vamos probando nosotros, ¿no? Entonces se planifica a, a la, a, digamos, coordinadamente. Eh, con la planificación del desarrollo y luego eh, durante todo el tiempo que dura el proyecto, incluso hasta el cierre que está acá al final, nosotros hay alguien de nuestro equipo que es el jefe de pruebas que va controlando y tomando decisiones. Entonces, eh, lo planificado tiene que entrarse a ejecución y por lo tanto se hace el análisis de requisitos de pruebas, se hace el diseño de las pruebas que involucra también la definición de los datos de prueba, eh, la decisión de qué pruebas van a ser automáticas, qué pruebas van a ser manuales. Eh, en función de eso se procede a implementar lo manual, implementar lo automático y llega un buen día en que se ejecuta y según la ejecución se dan los informes de resultados que se le entrega a los depuradores. Y ese es básicamente el proceso principal. Este proceso sí que lo tienes que tener muy claro y como tú ves, nuevamente es un proceso muy especializado, tan especializado como el proceso de desarrollo. Es como hacer eh, dos proyectos en uno el proyecto de desarrollo y el proyecto de calidad. Y los dos en conjunto nos permiten dar como resultado un software de calidad. Si solo haces el proyecto de desarrollo, sí vas a obtener un software, pero no vas a tener una seguridad de cuál es su nivel de calidad. Si haces los dos, vas a tener un software con el cual, a, al cual tú le puedes eh, afirmar el nivel de calidad que tiene. Ojalá alto. Y si no, pues tendrás que decir eh, que es bajo y que no debe salir a producción. Y ese es el trabajo de ustedes durante esta etapa de pruebas que vamos a hacer en el, en el que empieza hoy y que va a, va a durar aproximadamente tres semanas, me parece. Ya vamos a ver las fechas, pero ustedes van a hacer un breve cronograma de trabajo de ustedes mismos. Eh, de hecho, lo van, a, lo, lo van a subir en Jira igual, es decir, ustedes van a crear las tareas de la planificación en Jira y ahí se van a repartir las tareas abriendo un nuevo proyecto, ¿no? Este proyecto, como no es de desarrollo, no tiene historias de usuario pero sí tiene actividades, ¿no? Entonces ahí ustedes se van a repartir, ya vamos a ver, el, el, digamos, la definición o la especificación del proyecto, se van a repartir las actividades de análisis, diseño, implementación y ejecución, y eh, van a sacar un solo informe total. Entonces este informe... Eh, yo les voy a proveer, ahorita, de hecho, ya está en el aula, ya lo vamos a ver al final de esta clase, yo les voy a proveer la plantilla, de tal manera que ustedes van a tener que esa plantilla como guía para irla rellenando. Y entonces vamos a incluir, obviamente, el uso de métricas, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer una pasada de este proceso eh, que no es secuencial, aunque así de primera vista parecería un cascada, en realidad hay muchas iteraciones, ¿no? Si yo en la ejecución me doy cuenta que algo está mal en el diseño de las pruebas, pues me doy la vuelta. A diseño o si veo que el problema es un problema de análisis me regreso a este análisis o a lo mejor solo era un problema de configuración en la herramienta eh, automatizada entonces me regreso a la implementación y me doy tantas vueltas como necesito obviamente en cualquier punto yo puedo necesitar replanificar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es un proceso iterativo con muchas, uh, que puede tener varias iteraciones, tantas como sean necesarias, y que va haciendo una coreografía, una coordinación con el equipo de desarrollo slash depuración. ¿Sí? entonces también nuestros tiempos dependen de los tiempos de ellos ¿no? entonces es como funciona y es como lo vamos a poner en la práctica a excepción de que nosotros por el tiempo corto que tenemos para el proyecto solo vamos a hacer igual que hicimos en desarrollo la primera iteración es decir correr por todo esto obtener un informe y ese informe hipotéticamente darle a los de depuración y ahí pues en, la, en, en teoría esperaríamos a que ellos depuren y nos vuelvan a, a devolver Volver el proyecto para volver a correr todo y si todo ha salido bien tener un producto mejorado, un producto de mejor nivel de calidad, gracias a nuestro trabajo de eh, los hallazgos o resultados de las pruebas. Y entonces, bueno, en estas láminas está resumido como las principales actividades, en las pocas láminas que siguen, como las principales actividades de, de cada una de estas fases, ¿no? Pero son bastante obvias, por ejemplo, en la planificación, determinar el alcance, definir los riesgos, definir los objetivos. Eh, ver los recursos, ¿no? Cuánto personal, cuánta plata, cuánto tiempo vas a tener, eh, hacer los cronogramas, eh, hacer las, eh, o sea, determinar cuáles van a ser las mediciones eh, y tomar decisiones. Es básicamente temas de planificación y control, de hecho, ¿no? Luego, en temas de análisis, ¿no? Tal vez aquí sí podemos detenernos un poquito más porque el análisis de requerimientos de pruebas tal vez es una idea nueva para algunos de ustedes, todos hemos hecho análisis de requerimientos de software, pero tal vez no nos hemos puesto a pensar que para las pruebas hay que hacer algo parecido, ¿no? Entonces, revisar las bases de pruebas, es decir, los insumos. Por ejemplo, te propongo algo muy sencillo, te contratan para hacer la evaluación de calidad de un producto. Pero quien te contrata no desarrolló el producto, sino lo compró hace algún tiempo. Y cuando compró no compró fuentes, compró solamente ejecutables. Y aún así quiere que le evalúes el producto. Entonces, eh, al revisar tu base de pruebas, tú te das cuenta que no cuentas con el código fuente. Por lo tanto, ya tu planificación de este trabajo de pruebas debe tomar en cuenta esa limitación. Entonces, eso es parte del análisis, ¿no? Entonces, efectivamente, yo no voy a poder incluir así hiciera si análisis estático de código con SonarQ o análisis manual de código, porque no cuento con el código. Tampoco voy a incluir, poder incluir eh, eh, técnicas de caja blanca, porque las técnicas de caja blanca implican código. Bueno, de esas técnicas vamos a hablar eh, en la última parte de este capítulo, ¿no? Y así, entonces hago esa revisión para ver qué tengo, qué no tengo y ver las características de lo que tengo. Entonces, si tengo historias de usuario, ¿bajo qué formato están las historias de usuario? Si tengo modelo de base de datos, ¿tengo el modelo conceptual, el modelo físico? Si tengo modelo físico, ¿en qué motor de base de datos? O si es no SQL. Entonces, todo eso es la revisión de las bases de pruebas, ¿no? Luego, en el análisis también se hace la priorización, ¿sí? Y entonces voy viendo los requisitos y los objetivos y los datos de prueba que voy a necesitar. Entonces, por ejemplo, digamos que me pide que pruebe el rendimiento de un sistema concurrente en la nube y las personas y, y los, los dueños de este producto quieren comprobar que pueda tener concurrentemente hasta mil usuarios al mismo tiempo. Sí. Entonces, yo voy a tener que generar datos de prueba que me permitan simular ese nivel de concurrencia. ¿Sí? Entonces, eso es parte del análisis, ¿no? Y evaluar eh, la facilidad de pruebas o la factibilidad de pruebas testability en inglés, en español, mmm, más o menos traducido con probabilidad. Entonces, la probabilidad de ser probado de los distintos objetos. A lo mejor hay algún objeto de prueba en que yo debo decir este objeto de prueba no es factible de ser probado. ¿Sí? Entonces, todo eso son temas de análisis y los tiene que hacer una persona eh, que conozca cómo hacer análisis de requerimientos de pruebas. Para eso hay, de hecho, una certificación que es la certificación de test analysis dentro del ISTQB. Luego viene el diseño. Entonces, podría ser o no la misma persona, pero el rol es distinto. Entonces, el diseñador ya eh, diseña. Eh, ya los conjuntos de datos de prueba, decide los resultados esperados. ¿Recuerdan cuando hicimos JUnit en ese pequeño ejemplo que hicimos? Eh, y ustedes luego hicieron otro ejercicio parecido, también pequeño. Lo primero que hicimos fue crear esa tablita de casos de prueba. Entonces ahí quedó establecido cuántos son los casos de prueba, cuáles son y con qué datos de prueba específicos se van a ejecutar las pruebas. Entonces eso es un diseño. Y cuando trabajas en TDD es casi casi lo primero que diseñas. Antes de diseñar interfaces, bases de datos, etcétera, diseñas en este caso las, los casos de prueba. Y junto con los casos de prueba, los datos de prueba. Sí. Entonces todo eso son temas de diseño. Sí. Entonces también los entornos de pruebas. Recuerda que el ambiente de pruebas tiene que simular eh, lo más cercanamente posible el ambiente o ambientes de operación. Entonces, por ejemplo, como vimos en SourceSight, si lo mío es una aplicación web, yo debería en mi entorno de pruebas tener al menos los seis principales navegadores para hacer pruebas con todos ellos, porque yo no tengo control sobre qué navegador va a usar. El, el usuario final, ¿no? También varios dispositivos, tabletas, laptops, PCs, eh, móviles, teléfonos celulares, ¿no? Porque no tengo control sobre tampoco los dispositivos físicos. Entonces, todos esos son los entornos de pruebas, que yo tengo que ver la factibilidad de tenerlos o simularlos, ¿no? Eh, la infraestructura y las herramientas, entonces ahí tengo que decidir, por ejemplo, para el proyecto de ustedes va a ser obligatorio dos herramientas automatizadas, dos que hemos visto en este curso, no son Arcue y SourceSight. Entonces van a tener que correr las dos herramientas para su proyecto y en base a esas herramientas, pues con los resultados que la herramienta te da automáticamente hacer los análisis respectivos. Entonces ese es el diseño de las pruebas, tomar este tipo de decisiones técnicas. Y también hay una certificación ISTQB específica para esto que se llama el... De el technical test analysis o el analista técnico de pruebas. Eh, en otras palabras, el diseñador de las pruebas. Y ahí no termina el asunto porque luego viene la implementación. Entonces, el implementador de las pruebas tiene que ser desarrollador, porque como ustedes ven, él desarrolla implementa casos de prueba, crea datos de prueba, escribe procedimientos de prueba que muchas veces implica escribir código, scripts o de, o de plano eh, código de programación como en JUnit sobre Java, ¿no? Eh, también prepara lo que se llama arneses de prueba. Un arnés de prueba es una simulación de un componente para poder probar otro componente sin tener que esperar que el componente que, eh, requisito exista. Entonces, se crea un arnés o simulador de prueba, escribe los scripts de pruebas automatizadas. Eh, también para crear de datos de prueba puede necesitar escribir scripts o código entonces puedes tener código que genera datos de prueba eh, o código que anonimiza datos de prueba, por ejemplo, si voy a probar en un ambiente bancario necesito datos reales, pero esos datos reales tienen que estar anonimizados porque no puedo yo tener los datos de saldos y movimientos bancarios eh, asociados a personas reales, ¿no? Entonces tendría que de alguna manera enmascarar, por ejemplo, las cédulas o los o otra información que es eh, prueba, privada y que no podemos dejar la disposición de la gente de pruebas, ¿no? Entonces todo eso puede requerir programación, puede requerir eh, scripting, etcétera, ¿no? Eh, luego también organiza los test suites o juegos de prueba, organiza las secuencias de los procedimientos de prueba, todo esto ya de manera automatizada, si es que estamos haciendo con herramientas, ¿no? Instala el entorno de pruebas, lo configura, crea usuarios, da mantenimiento a los entornos de pruebas, a las herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas son cuestiones de implementación de las pruebas y pueden tomar su tiempito, ¿no? Entonces, ese es otro de los roles que existe dentro de nuestro equipo de pruebas. Y la ejecución. La ejecución pues ya es lo más obvio, vas ejecutando como dice aquí la prueba de forma manual o utilizando las herramientas y como vimos en JUnit vas comparando los resultados reales con los resultados esperados. Y en caso que haya anomalías, o sea, discrepancias entre lo real y lo esperado, lo vas informando. Entonces, vas informando los defectos en función de los fallos. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la parte más, digamos, sencilla del proceso de pruebas es justamente la ejecución de las pruebas, pero es muy importante porque los que ejecutan las pruebas tienen que tener el cuidado de ir eh, registrando todos los defectos para poder informar también por reproducibilidad toda la información del entorno donde ejecutaron para que los depuradores puedan reproducir el defecto, porque yo les dije, les digo, miren este objeto de prueba. Hay un defecto cuando corres este caso de prueba, pero lo tienes que correr con este sistema operativo, con este navegador, con estos datos, y ahí se destapa el fallo. Entonces yo tengo que, como ejecutor, eh, registrar toda la información que sea necesaria para reproducir el fallo del lado de los depuradores. Eso es súper importante. Y entonces eh, también me, de, me tengo que encargar, además del tema de la trazabilidad. ¿Sí? Esta prueba, a, ¿a qué requerimiento de prueba corresponde? ¿sí? ¿A qué objeto de prueba corresponde? ¿sí? ¿A qué requisito de calidad corresponde? Porque si estoy haciendo esta prueba es porque estoy tratando de demostrar si está bien implementado un requisito específico, sea funcional o no funcional. Entonces, todos esos son temas de trazabilidad que también debe irlo marcando el ejecutor. Y la complexión, complexión es un término que utiliza el ISTQB para el cierre de las pruebas. A mí me gusta más cierre, pero parece que en el español de España se usa la palabra complexión para decir cuando se completa algo. Entonces ahí eh, todos los defectos eh, abiertos tienen que estar cerrados o en todo caso los que queden pendientes tienen que estar bien definidos e identificados. Se almacena todo el entorno de prueba, todos los datos de prueba, toda la infraestructura. Por ejemplo, si era una máquina virtual, toda esa máquina virtual se respalda para que en algún momento, si es necesario, se pueda volver a abrir, por ejemplo, para temas de auditoría o para temas de procesos de auditoría informática o de, eh, ¿cómo se llama esto que haces post-mortem en los, en los sistemas? Eh, se me fue la palabra que, ah, informática forense, ¿no? Cuando necesitas, eh, después de un tiempo, regresar a ver las cosas para ver qué fue lo que pasó, entonces es importante que todo esté archivado y almacenado. Eh, Traspasar todo a los que nos heredan, que en este caso sería la gente de mantenimiento y soporte del producto. Analizar lecciones aprendidas en una especie de retrospectiva para que las siguientes actividades, proyectos de prueba nos salgan mejor y madurar el proceso de prueba, es decir, plantar mejoras en el proceso como tal. Entonces, estas cosas, todas estas son parte del cierre de las pruebas, eh, que ya las hacemos una vez que ya dijimos el producto está lo suficientemente bueno, procedan nomás con el ciclo de vida del producto, es decir, a lo que sería deployment, operación, eh, mantenimiento y demás, ¿no? Mientras tanto, nosotros hacemos esto para ir cerrando el proceso. Y bueno, ahí vamos ya terminando. Eh, entonces, ¿por qué hay que hacer trazabilidad, ¿no? La trazabilidad me permita ir haciendo seguimiento de los cambios, va a permitir hacer auditorías eventualmente, nos permite seguir eh, buenas prácticas de lo que se llama gobernanza en informática, que está más arriba que la gestión. Entonces, la gestión es como más puntual, más directa del jefe hacia los subordinados. La gobernanza es de un nivel más alto, como a nivel de, de estrategias eh, dentro de la organización. Entonces, la trazabilidad nos permite trabajar a ese alto nivel de gestión, digámoslo así, poder comprender de mejor manera los informes, porque los informes me indican eh, desde dónde viene y hacia dónde va lo que estoy haciendo ahorita. Esa es la trazabilidad, ¿no es cierto? Relacionar todos los aspectos técnicos de las pruebas para que pueda entenderse toda esta secuencia que existe y a ayudar a, con información adicional para la calidad de los productos. Entonces, todas esas son algunas de las ventajas de la trazabilidad que te van a preguntar en el examen al menos una o dos preguntas sobre temas de trazabilidad. Y el último objetivo, con este vamos terminando la parte de teoría para abrir una sesión de preguntas y hablar del proyecto también. Entonces, la psicología de las pruebas. En este último capítulo, uh, lo que se plantea es que um, existen ciertos factores psicológicos e incluso características de personalidad que se debe tener para poder ser exitoso en el equipo de pruebas y para poder hacer pruebas de manera exitosa, lo cual lleva a la pregunta que también es de certificación. ¿Cuál es el éxito de un proceso de pruebas? Y el éxito de un proceso de pruebas, tal como vimos desde el inicio de este capítulo, es encontrar la mayor cantidad de defectos posibles. Entonces, mientras más defectos se encuentren, más exitosas han sido las pruebas. Y también en esta sección se explica la diferencia entre la forma de pensar de la gente de pruebas versus la forma de pensar de la gente de desarrollo. ¿no? Entonces, tu mentalidad es distinta cuando eres desarrollador que cuando eres tester. Y eso hay que entender para que podamos llevarnos mejor y podamos ser un equipo que rema para el mismo lado. Entonces, allí en lo de la mentalidad, eh, lo que se recomienda y funciona en la, en la práctica, en la vida real, es darnos cuenta del objetivo mayor. Sí, el objetivo mayor que ambos equipos tenemos, desarrollador, equipo de desarrollo y equipo de testing, es entregarle al cliente el producto de software con la mayor calidad posible. Entonces, nosotros, los de tester, queremos que el producto tenga la mejor calidad posible y los de desarrollo también. Entonces, tenemos un objetivo de alto nivel que es común. Entonces, en función de ese objetivo común, es que debemos plantear nuestra comunicación y nuestras estrategias y nuestra coordinación de trabajo. Porque si nos quedamos en el detalle, que es que los testers solo les critican, solo les encuentran las costuras, solo quieren, eh, no sé, señalar lo, 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 las cosas que hacen mal los de desarrollo, y los de desarrollo un poco se cansan de nosotros, eh, eh, nos, nos atienden de mala gana, eh, no, les, no, no les gusta lo que hacemos. Entonces, si nos quedamos solo en ese conflicto de bajo nivel, no avanzamos. Pero si pensamos en el objetivo uh, final, de todos, que es lograr un producto de software de la mayor calidad posible para que llegue a las manos del cliente, eh, entonces sí nos podemos poner de acuerdo entonces bueno, de eso abra esta última sección, algunas de las características que debes tener para ser un buen tester uh, debe ser una persona con mucha curiosidad que le gusta investigar las cosas y entender las razones de las cosas y encontrar las cosas como un detective. Eh, esto del pesimismo profesional, no me gusta mucho la traducción, ¿no? Eh, de hecho, en esta pregunta yo me jalé en el examen, eh, porque para mí que siempre todo debe ser optimista, ¿no? Pero un poco, tal vez es la traducción. La idea del pesimismo, más bien, yo creo que lo, la traducción correcta sería escepticismo. Porque eso sí que debemos ser, debemos ser muy escépticos, ¿no? Con lo que recibimos y no confiarnos de la palabra de las personas, sino todo con evidencias y todo con nuestra volver nosotros mismos a verificar las cosas. Entonces, ser escépticos, eh, pero bueno, en la traducción del, del programa que nosotros estamos viendo, le usan la palabra pesimismo. Eh, tener ojo crítico, Mucha atención a los detalles. A veces hay detalles pequeñitos que se escapan al ojo general, pero el de, al tester no se le puede escapar la más mínima cosa porque por ahí puede haber un clúster de defectos. Recuerden el principio del agrupamiento, ¿no? Donde hay uno, seguramente hay más. ¿Sí? Entonces, esa es la atención al detalle y buenas habilidades de comunicación porque nuestra función en muchas de las veces, eh, en la mayoría de las veces, es dar malas noticias, entre comillas. Para nosotros y desde nuestra perspectiva, decir que encontramos 100.000 defectos es una buena noticia porque eh, nuestro trabajo ha sido exitoso. Pero obviamente, para el que hizo el producto y le acabas de decir que tiene 100.000 defectos, eh, pues, puede verse como una mala noticia, ¿no? Entonces, hay que tener una habilidad de comunicación para dar malas noticias de manera proactiva, ¿sí? Entonces, comunicación efectiva, comunicación positiva, eh, crítica constructiva. ¿Sí? porque también se puede interpretar como que nosotros queremos uh, hasta que falle el producto, ¿no? para demostrarnos más, no sé, ser más pro que, que los de desarrollo, pero no hay ninguna competencia. Recuerden que lo nuestro no es competir, es colaborar. Y bueno, entonces aquí está algunas de las cosas que te, se, se te recomienda. Por ejemplo, cuando estés haciendo testing, no distraerte. Eh, tener una mente abierta, no estrecha, para no perder de vista las cosas más importantes. Eh, como dice aquí, es importante que los testers mantengan una absoluta concentración en la prueba mientras las estás ejecutando. Sí. Entonces es como eh, olvidarte de todas las demás cosas que existen en el mundo y enfocarte con todos tus sentidos, con toda tu atención, con todo tu intelecto en la prueba que estás haciendo para encontrar la mayor mayor cantidad de defectos y registrar todo lo que necesitas registrar de esa prueba. Entonces eh, no es un trabajo que lo puedes hacer a la ligera, más o menos mediocremente, porque simplemente se te van a escapar los defectos, no te vas a dar cuenta, no los vas a ver. Sí, entonces eh, es un trabajo muy de mucha responsabilidad, de mucho enfoque, de mucho esfuerzo en realidad. Sí, eh, como dice aquí a veces las pruebas son vistas como una actividad destructiva. Sin embargo, si las hacemos y, las com y comunicamos los resultados de manera correcta, las pruebas en realidad son esenciales para minimizar los riesgos del producto para poder generar confianza en el cliente y los usuarios. Imagínense si no existiéramos testers que encuentren defectos en los productos. Simplemente esos productos saldrían al aire con todos esos defectos, ¿no? Y si ese producto es un equipo médico, y si ese software es uno que maneja autos no tripulados, y si ese software administra medicación a pacientes, eh, etcétera, etcétera, o sea, las consecuencias no solamente, como hemos visto, pueden ser de plata, ¿no? También pueden afectar a la vida y a la salud y al bienestar de los seres humanos y de la naturaleza, ¿no? Si es que ese software es un software que hace trampa en las emisiones de gases de los carros de la Volkswagen, ¿no? Entonces, eh, nuestra función es súper importante, eh, no digo que la única ni la más importante, pero es una pieza clave. De, de, del funcionamiento del mundo, ¿no? Porque actualmente casi todas las actividades humanas en este mismo instante están automatizadas o apoyadas por algún tipo de software. Casi todas, ¿no? Digo casi porque siempre quedan los pueblos no contactados y las personas que deciden vivir sin tecnología, pero eh, estos eh, grupos son más bien excepciones y no regla, ¿no? La regla es que casi toda esta misma clase, eh, pues, Trabaja sobre tecnología, trabaja sobre software. Entonces, hasta ahí donde llega este capítulo, eh, hay que comunicar los hechos de manera neutral, sin criticar ni al producto ni a la gente involucrada en el desarrollo del producto, sino mostrando los hechos como son, evitando que los demás se pongan a la defensiva. Para ello, tú no te pones a la ofensiva, ¿no es cierto? Eh, eh, y entonces eh, comprender también las reacciones humanas de los colegas que están recibiendo tus noticias, los hallazgos, cómo es la mejor manera de comunicar una mala noticia a las personas que están en el otro rol, ¿no es cierto? Ponte en los zapatos de ellos y cuando eres desarrollador no te gusta que tampoco te van a gustar que te, que te saquen al aire todas las cosas que has hecho, digamos, que, que te has equivocado, porque recordemos que los defectos nacen de errores humanos. Entonces, eh, hay que ser claro, hay que tratar de entender a los demás y, y, uh, y tratar de comunicar de mejor manera los hallazgos que producimos y ser muy estrictos, ¿no? Como decía ahí, con este, entre comillas, pesimismo profesional. Y aquí están las dos uh, grandes fuentes que vamos a utilizar: el programa de estudios de ISTQB y el, el libro de Black y Rueda para los ejercicios. Entonces, ahorita, antes de cortar un ratito, les voy a mostrar rápidamente aquí en recursos, se pueden descargar el programa de estudios y se pueden descargar el libro y el deber para esta semana, eh, la lectura del capítulo 1. Entonces, especificaciones, primero leer el capítulo 1 del PDF del programa de estudios de la página 18 a la página 36. Eh, y luego eh, vas al libro de, de, de Black y Rueda. Al final del capítulo 1 hay una sección que dice examen de muestra y simulación. Y entonces de ese examen de muestra y simulación vas a responder estas preguntas: son A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Por supuesto, no debes solamente poner A, B, C, D, sino explicar por qué escogiste la opción que escogiste, un poco para que tengas tú mismo vayas desarrollando la lógica. ¿no? Entonces podrías decir en la pregunta 1 escogí la C porque yo qué sé, en el sílabo, en tal parte dice esto, ¿no? Y eso confirma que esa era la respuesta correcta. Sí? Y subir el archivo. Entonces, ese sería el deber para este primer capítulo, que es la parte de fundamentos. Entonces, hasta ahí quisiera hacer un alto antes de hablar del proyecto y también para tomar la lista. Entonces, si es que hubiera preguntas, como siempre, ahorita eh, es el momento para abrir micrófono, para alzar tu mano. Para hacer algún comentario o alguna duda que tenga sobre este primer capítulo de fundamentos de prueba de la certificación. Y si no, por favor, regálenme, como siempre, un like para yo poder tomar lista. Gracias, David, Cristian. Gracias, Henry. ¿Quién más anda por ahí? Ya, chévere, me faltaría Rodman, Javier, Francis. Rodman y Francis, voy a tomar ahorita la lista. Ojalá Rodman y Francis aparezcan. Y bueno, he querido reservar estos últimos minutos de la clase de hoy para hablar del proyecto. Entonces, hoy retomamos el proyecto y la fecha de inicio de esta nueva fase es el día de mañana y la fecha de terminación ya la vamos a ver ahorita en el aula virtual. Entonces, déjenme entrarme nuevamente acá. Avísame, por favor, eh, Seba, si se ve la, el aula ahorita. Inge, eh, lectura programada, dice. Sí, entonces vamos al proyecto, ¿no? Entonces la especificación es muy sencilla. El proyecto se llama de autoevaluación de calidad porque efectivamente nos vamos a autoevaluar. O sea, no podemos negar el hecho de que el producto lo hicimos nosotros mismos. Y eso. Eh, tiene un sesgo. Entonces, en la certificación, eso se llama la independencia del equipo de pruebas. Entonces, en nuestro caso, la independencia es muy baja porque tenemos una relación directa con el producto, nosotros mismos lo desarrollamos. Entonces, eso no es lo ideal. Pero en este caso, por tiempo y por facilidad, pues eh, lo vamos a hacer de esta manera. Sin embargo, es conveniente que el equipo que evalúa sea distinto que el equipo de desa que desarrolló y ojalá sea incluso eh, fuera de la organización. Es decir, que tú contrates a alguien externo para que haga una evaluación lo más independiente posible. Ese sería lo ideal. Eh, pero bueno, las autoevaluaciones también son importantes en la medida que lo hagamos de una manera profesional, ¿no? Tratando de ser independientes de nuestro juicio y de ser justos con le, lo que establecemos, ¿no? Entonces, las especificaciones: pues, elaborar el informe de autoevaluación en base a la plantilla, que ya la vamos a abrir. Anexando la hoja Excel eh, que ha preparado David, es una hoja Excel que les va a pasar a cada uno de los, bueno, los que antes eran Product Owner, ahora se transforman en los coordinadores del equipo de pruebas, ¿no? Entonces el coordinador va a recibir la hoja eh, y en esa hoja va a estar explicado eh, en detalle las fórmulas para calcular las métricas. Es decir, ustedes no tienen que inventarse eh, nada eh, porque las fórmulas ya están establecidas por la norma ISO respectiva solamente tienen que aplicar y yo he escogido eh, el subconjunto de métricas porque evidentemente no tenemos el tiempo ni la información suficiente para eh, medir todas las métricas, he escogido aquellas que en función del producto que tenemos a mano son factibles de medir. Entonces esas están en la plantilla y también en el hoja Excel ya con, como les digo con la información de cómo deben hacer la, los cálculos respectivos y el coordinador subirá el archivo del informe eh, en el aula, ¿no? Entonces veamos la fecha eh, y la plantilla obviamente. Entonces, acá está planteado este trabajo lo tenemos que entregar el 8 de septiembre. Mi idea es que ustedes puedan terminar el, el proyecto de esta materia antes eh, de que empiece el tema de los exámenes, de los proyectos de las otras materias, etcétera, ¿no? Entonces, más bien dedicarle un poquito de tiempo eh, y dedicación a esta autoevaluación, a, a, también antes de que se nos olvide los detalles del desarrollo que hicimos, ¿no? Entonces, eh, entregamos hasta el 8 de septiembre. A las 9 de la mañana, el sprint inicia eh, mañana 24, entonces lo suben al GIRA y como siempre suben todas las evidencias a un proyecto de GitHub, ¿no? Entonces, eh, y eso le dan um, acceso a David para que él pueda hacer el monitoreo y el control. ¿Y dónde está la plantilla? La plantilla está acá arriba en la sección de recursos. La pueden descargar ahorita si quieren, plantilla para el informe de autoevaluación. Entonces le vamos a encargar al, al coordinador del equipo de evaluación que sea el que entregue esta plantilla. Sin embargo, pues ustedes la pueden subir a la nube y la pueden llenar colaborativamente. Ya saben, los equipos son autoorganizados, por lo tanto cada equipo decide cómo se reparte el trabajo, cómo plantea las actividades. Pero la plantilla que ahorita vamos a revisar les va a dar a ustedes una una guía precisa de las cosas que tienen que hacer eh, y los y el y del entregable final, ¿no? Entonces aquí está. Entonces eh, me puedes ayudar, Francis, indicándome si es que ves la carátula. Eh, sí se ve. Chévere, gracias. Entonces si sí, ve se me puso el qué cosa se me puso el la, se me puso el, el speech recognition bueno y empezó a escribir un montón de cosas raras ahí está entonces aquí tenemos la carátula en la carátula simplemente le colocan el nombre del producto polycollaboration y el nombre y logo del equipo de ustedes el nombre de los integrantes y la fecha de entrega que ya vimos hace un ratito cuál va a ser en septiembre eh, el resumen ejecutivo es lo último que van a escribir, porque este debería ser en máximo 300 palabras, mínimo 100. Esto es más o menos uh, entre cuarto de página y media página, porque una página tiene aproximadamente 500 palabras, ¿no? Eh, la PEPA del informe es lo que debería ir en este resumen ejecutivo. Si el máximo, máximo de lo, del cliente no tiene más que dos minutos para enterarse de lo que hiciste, eh, esa información eh, fundamental, la más importante, es la que va en este resumen ejecutivo. ¿sí? Luego, sí, si ya con más calma, la descripción del software de entre 200 a 400 palabras, que es lo que hace tu producto, o, o el producto que vas a, a revisar más bien, porque nos ponemos en el zapato, los zapatos de los que revisan. El propósito de la evaluación, entonces aquí haces un resumen igual de qué es lo que vas a revisar. Vamos a revisar funcionalidad, seguridad, eh, las dos de ley, y ya vamos a ver más abajo en las métricas qué otras cosas vamos a revisar. También vamos a revisar algo de usabilidad, eh, la calidad en uso, algunas cosas, ¿no? También vamos a utilizar herramientas automatizadas, entonces todo eso como que resumes aquí para que quien lee este informe tenga una idea. Eh, a priori de qué es lo que es, po, espera encontrar en el resto del informe. En la sección número cuatro ya van los resultados. Entonces aquí si sí puedes poner tantas palabras como gusten, más bien está un mínimo, ¿no? Mínimo 300 palabras en total, tanto en texto como dentro de las tablas, sumando todo, eh, mínimo 300 palabras eh, y todas las que necesiten, ¿no? Entonces, la primera tabla el listado de los productos intermedios faltantes, incompletos o incorrectos, indicando cuál es el caso. Por ejemplo, el producto intermedio trazabilidad. Entonces, ¿qué debe ser la trazabilidad? Pues un documento o un artefacto que te indica la relación que existe entre los, pues, lo que se sacó en análisis contra lo de diseño, contra lo de código, contra lo de pruebas, eh, y entonces ese está incompleto o ese está faltante. ¿Sí? Y luego el producto intermedio historias de usuario. Entonces, ¿qué tienes ahí? Pues la descripción de las historias de usuario del sprint, bla, bla, bla. Y ese está incorrecto. Incorrecto porque está mal puesto las estimaciones de, de las, um, del esfuerzo. Entonces, ese por qué es lo que va aquí en la explicación. ¿no? Entonces, ustedes van a, a listar solamente aquellos productos que ustedes consideran que faltan. O que sí están, pero están incompletos, o que sí están o están y están mal hechos. Y aquí van a explicar por qué. ¿Sí? Y luego viene la tabla de métricas de proceso. Entonces, en esta tabla van a hacer ustedes las siguientes mediciones que deben ser en base a la información que ustedes eh, fueron acumulando durante el desarrollo. Si por alguna razón ustedes no tuvieran la data para hacer la medición, explíquelo aquí y dígale: No pudimos hacer porque se nos perdió la información, porque no la tenemos, porque no sabemos cómo calcular. Es preferible no dar una medición a inventarse una medición. Eso es gravísimo, ¿ya? Porque eso podría perjudicar a alguien podría quebrar la empresa de, de, de desarrollo o si, a, o si en lugar de perjudicar pones una medición muy alta a algo que no tiene, por ejemplo, 10 sobre 10 en seguridad cuando su seguridad es 5 sobre 10, eso podría significar afectación a terceros, ¿no? Entonces, en el caso de no poder hacer una medición, pues déjenla en blanco y expliquen por qué no la hicieron. Eso sería lo más, eh, lo mejor, lo más profesional que podríamos hacer. Entonces, con esa aclaración, estas son las mediciones. Esfuerzo total estimado del Spring 1, el esfuerzo medido en horas de trabajo totales, ¿no? No queremos por persona, sino en total, este equipo de desarrollo que nos entregó este producto tom se tomó X horas en hacer el Spring 1, el esfuerzo total estimado, es decir, la planificación tal como se puso en las historias de usuario. Y el segundo es el real. Entonces, planificamos trabajar entre todos 100 horas y terminamos trabajando 150 horas, lo que haya sido, ¿no? El porcentaje de retrabajo, este también es importante que ustedes lo traten de determinar en función de, del porcentaje total de tiempo real. ¿Cuál de, ¿Cuánto de ese tiempo se dedicó a hacer nuevas cosas y cuánto se dedicó a componer cosas que ya estaban hechas y que tocaba rehacer, mejorar, etcétera? ¿no? Entonces, eso es el retrabajo. Entonces, ese porcentaje fue. 60%, 50%. Recuerden que el doctor Laporte nos decía que lo, lo que se quiere es, no se puede llegar a 0%, pero se quiere tener entre 5 o 15%, pero que las empresas y deficientes están en 50%, 60% o más. Entonces, ese porcentaje eh, hay que determinarlo para el equipo. El total de tareas que se reflejaron en el Spring 1, tal como se las eh, especificó en el GIRA. El total de incidencias que también ustedes fueron marcando en GIRA. Y nuevamente, si su dato no lo tienen, eh, pues hay que decir eso, ¿no? Es un dato no disponible. El total de pruebas que hizo el equipo de desarrollo en el Spring 1. Nosotros, como escépticos que somos, no tomamos el dato de boca, ¿no? que el jefe nos diga, ah, sí, hicimos 150 pruebas y yo voy y pongo aquí 150, sino que yo tengo que ver las evidencias, la planificación de las pruebas, eh, el informe de ejecución de pruebas, los resultados de las pruebas, yo mismo contar y decir, ah, han hecho 27 pruebas. Si es que tengo la información y si no digo, no sabemos, no contamos con la información. El total de defectos encontrados en eh, el Spring 1. Entonces, ¿cuántos defectos se auto encontró el mismo equipo de desarrollo? ¿Sí? El total de defectos eliminados, que no es lo mismo, porque a lo mejor ustedes encontraron 30 defectos, pero ustedes saben que solo lograron eliminar 20 y 10 siguen ahí. ¿Sí? Entonces, claro, en este caso somos los mismos, pero en el caso real ustedes recibirían esta información de parte del equipo de desarrollo y la constataría. El total de Daily Scrum Meetings que realizaron, eh, no eran siete días a la semana, eran solamente cinco días y a lo mejor unos días no lo lograron hacer. Entonces aquí reportan el total de los que se realizaron y luego el total de los que duraron menos o igual a 20 minutos, que es lo ideal porque aquellos que duraron más de eso en realidad no eran, un, no eran ágiles y el total de los que iniciaron puntualmente. Nuevamente, si pueden reconstruir o tienen registrada esta información porque está grabada y demás, súper bien. Y si no, pues explican y dicen, no tenemos. Y finalmente, el sprint velocity, que no es nada más que determinar la cantidad de... Más bien dicho, el índice de número de historias de usuario por número de días que se trabajaron para tener el sprint velocity, que es cuántos, en promedio, cuántas historias por día logró construir el, el, el equipo. Por ejemplo, si, yo, si ustedes construyeron tres historias y se demoraron 30 días, entonces divides 3 para 30 y entonces tienes que tú construiste 0.1 historias por día. Esa fue tu velocidad como equipo. Eh, todo esto está explicado en, en el Excel del, del David, ¿no? Entonces vamos a los resultados del producto porque la sección 4 era del proceso. Entonces, aquí van los resultados corriendo SonarCube, aquí van los resultados corriendo SourceSight. Nuevamente, si por A o B no se pudiera hacer esas corridas, se dice que no se pudo sacar esos resultados y se explica la razón técnica, ¿no? Y las métricas del producto de acuerdo a la norma 25.023 que David les está pasando en el Excel son todas estas, ¿no? En funcionalidad, aquí están, yo solamente he puesto aquí eh, los nombres en español de las métricas. En el Excel, eh, ustedes van a encontrar el nombre de la métrica, la descripción, la fórmula, las variables. Eh, etcétera, ¿no? Eh, vamos entonces a medir funcionalidad, cobertura, correctitud de idoneidad, eh, usabilidad, todas estas métricas que ustedes ven aquí, confiabilidad, eh, la seguridad del producto, que era uno de los aspectos que nos pidieron, algo de mantenibilidad y finalmente algo de portabilidad. Y esas son las métricas que ustedes van a. a a sacar las mediciones, poner aquí los valores medidos, en la hoja Excel les va a dar haciendo el cálculo, ustedes solamente tienen que poner las, los datos de las variables y la hoja va a calcular, y aquí ustedes ponen su análisis, qué significa ese número que está aquí en la medición, es bueno, es malo, es más o menos, y luego viene de las métricas, vienen los resultados con usuarios finales resultados de pruebas con usuarios finales. Entonces, el usuario final de PolyCollaboration Collaboration es un estudiante de sistemas, ¿no? La única restricción que les voy a pedir es que no sean compañeros de este curso para que no haya sesgo. Entonces, búsquense eh, estudiantes de la facultad, no importa de qué carrera, pero que no sean, de, y no importa que sean del semestre, pero que no estén en este curso actualmente. Y de acuerdo a lo que Nielsen establece, un mínimo de cinco. Si tienen más, mejor, porque mientras más personas pues evalúen el producto, más posibilidades tenemos de encontrar defectos. Pero con cinco sería lo mínimo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que estas cinco personas eh, utilicen el producto y eh, ustedes van a observar a las cinco personas usando el producto para poder eh, sacar estas métricas de acá abajo. Entonces, a la par que las personas utilizan, ustedes van haciendo observaciones y tomando datos para sacar las métricas y una vez que la persona termine de usar el producto, que como es pequeñito, le tomará 5 o 10 minutos exagerando, les van a pedir que llenen esta encuesta, que es la encuesta de IBM que se llama CSUQ, de calidad de, de, de uso del sistema. Entonces, voy a abrir esta encuesta para que ustedes vean... Eh, Rápidamente de qué se trata. En este link está una encuesta que ya está como para poder ser llenada, sino que está en, en inglés. Entonces, si a tus usuarios no les molesta llenar en inglés, pues en buena hora. Si no, ustedes pueden crear otro formulario en español eh, tal vez sería mejor idea porque tendrías más control sobre los resultados, aquí te dice que si ellos ponen un email te llega el email pero la verdad yo no he probado, entonces tendrían que ustedes probar si efectivamente está funcional, en todo caso aquí está el cuestionario, eh, son estas 19 preguntas que establece IBM, por ejemplo en, en general estoy satisfecho con lo fácil que es usar este producto, eh, otra pregunta por ejemplo, ¿y me, siento, me siento a gusto usando este producto, Otro, pro, otra, la 16, la interfase de este producto es agradable. Eh, la 19, en general me siento satisfecho con este producto. Entonces, son produ pre preguntas muy sencillas y la persona responde de 1 a 7, dependiendo de si totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo. Si alguna pregunta no le cuadra, la persona puede responder NA, que significa que no aplica. Y al final, la persona te dice los tres aspectos más eh, negativos y los tres aspectos más positivos que encontró en el producto. Y con estas cinco encuestas, pues ustedes en el informe llenan esta parte de acá de resultados, ¿no? Entonces puede ser eh, gráficos, tablas, texto, combinación de eso para demostrar qué dijeron los usuarios con respecto al producto usando la encuesta de IBM. Y con los datos que ustedes registren al observar, van ustedes a medir la efectividad. Por ejemplo, el número de tareas que logró completar el, el usuario, porque tú le tienes que decir, mira, necesito que hagas esto. Tarea 1, te registres. Tarea 2, te loguees. Tarea 3, crees un evento. Tarea 4, consultes un evento. Lo que sea, dependiendo de lo que hace tu sistema, ¿no? Eh, los errores que cometió por tarea, en promedio las tareas en donde se vio que había errores, eh, la intensidad de errores por tarea, eso en efectividad, en eficiencia el tiempo que le tomó hacer las tareas, cuántas acciones no necesarias hizo para una tarea, en satisfacción, la satisfacción general que tiene, eso puedes sacar de la encuesta de arriba. La satisfacción con las funcionalidades, la proporción de usuarios con quejas con respecto a características, entonces tú, tú vas observando, ¿no? Y cuando él denota una queja, pues tú la notas y dices, ah, se quejó dos veces cuando estaba logueando, se quejó tres veces cuando estaba metiendo su denuncia, ¿sí? El nivel de, de placer que tiene el usuario, de confort que tiene el usuario al utilizar el producto, que lo puedes sacar de la encuesta de arriba, con los respectivos análisis, ¿no? Y ya para terminar, la última sección eh, de tabla es el listado de los defectos, limitaciones o deficiencias. Entonces, conforme hicieron todas las pruebas, corrieron las herramientas, trabajaron con usuarios, van a ir apareciendo defectos. Entonces, aquí ustedes les listan. Indican en qué componente está el problema en una interfaz, en la base de datos, en un documento. Le, le califican como un defecto alto, medio o bajo, dependiendo de la severidad y el impacto que tengan. Y no necesariamente son defectos, también pueden ser limitaciones o deficiencias que ustedes encuentran en el producto. Y aquí hacen una descripción detallada, ¿no? Y para ir cerrando, lo más importante, las recomendaciones de mejora. Entonces, tantas como ustedes encuentren, ¿Cuál debe ser la mejora? Le ponen un nombre. ¿Cuál es la a, actividad en donde se debe mejorar en el análisis, en la codificación, en la planificación? Eh, eh, la importancia de la mejora. Si es una mejora crítica de ley, tiene que hacerse. Si es mayor, también se debe hacer, pero puede hacerse después. Y si es menor, podría no hacerse. ¿Sí? Y la descripción de qué, qué implica la mejora. Eh, Eso es al proceso, ¿no? Y lo mismo al producto. Por eso aquí está relacionado a las actividades y aquí está relacionado a los componentes del producto, de ahí las tablas son similares. Y finalmente, me parece que unas conclusiones: tres, tres conclusiones que ustedes sacan de todo este proyecto de evaluación: las referencias si es que tienen y anexos si es que quieren. Entonces pueden, eh, como digo yo, eh, de pronto lo más eh, eficiente sería subir esta plantilla en algún enlace eh, web, en un drive o lo que sea, eh, repartirse entre ustedes el trabajo, ¿quién va, quién va a ser lo de los usuarios, quién va a ser lo de las herramientas, quién va a ser las métricas de producto, quién va a ser las de proceso, o repartirse partes partes, ¿no? Eh, y entonces cuadrar el tiempo para que ustedes puedan entregar este trabajo hasta la fecha establecida.

Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo, pero vamos a empezar la próxima clase que es el miércoles, eh, no con el laboratorio, sino con las preguntas que ustedes tengan sobre el trabajo. Hasta eso les recomiendo revisar o preguntarle a David que les mande el enlace de, de la hoja Excel, revisar la hoja Excel, conversar con David, conversar entre ustedes. Y como digo, la primera parte de la siguiente clase la vamos a dedicar con tranquilidad a cualquier duda que ustedes tengan sobre el proyecto. Y en la segunda parte, pues vamos a hacer el, el laboratorio de esta semana, que ya es el último laboratorio de este curso. Eso sería todo por hoy. Eh, igual si hubiera preguntas y si alguien tiene tiempo para quedarse, yo con mucho gusto lo hago. Y si no, pues me despido con los demás y nos vemos la próxima clase el día miércoles. Muchas gracias, chicos, por su atención. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy gracias, bien. Chao, chao. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao. Sí, sí. Gracias, Inge Salvador. Hasta el miércoles. Chao, chao.